cuarto grado. El día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad. En este caso es la número 13, hora y tiempo. En la lección utilicemos la hora y el tiempo en la sección número 1. Les saluda Kenia Ramos. La clase para este día es la número 1, con el objetivo de representar las partes de la hora y del año usando adecuadamente las fracciones. Nos vamos a estar utilizando materiales como reloj de agujas. Vamos a buscar la página 161 de la guía del docente y la página 123 del libro de texto del estudiante. Bien, entonces, como dijimos, vamos a conocer la unidad 13, hora y tiempo. Para esto, vamos a iniciar recordando lo siguiente. Por ejemplo, número 1, se utiliza el reloj para saber la hora exacta y la duración del tiempo. Esto lo conocemos porque en nuestras casas o en nuestros hogares tenemos a disposición un reloj, ya sea de mano o de pared, para poder llevar un conteo de en qué hora estamos o la duración de cierta actividad que estemos realizando. Bien, número 2. Se utiliza el calendario para manejar cantidades mayores de tiempo. Por ejemplo, cuando queremos saber la fecha en que estamos en nuestro diario vivir. Número 3. Un minuto equivale a 60 segundos. Es decir, que 60 segundos hacen un minuto. También una hora tiene 60 minutos. Un día, ¿cuántas horas tiene? Tiene 24 horas. También una semana lo conforman 7 días. Es decir, desde los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. También un año tiene meses y también estos meses equivalen a ciertos días. Vamos a ver que un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12 meses. Y también tiene 365 días. Podemos recalcar también que un año también tiene 366 días. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre cada 4 años cuando el mes de febrero tiene 29 días. ¿Y cómo se le llama ese año cuando tiene 366 días? Ah, hemos recordado que se le llama año bisiesto. Muy bien, todo esto que hemos estado recordando nos va a servir para continuar utilizando la hora y el tiempo. Bien. Les voy a presentar una actividad y es de averiguar cuánto tiempo pasó desde las 10 en punto. Observemos en pantalla entonces que tenemos un reloj, el cual tiene ciertas divisiones, como por ejemplo también tiene una numeración desde el número 1 hasta el número 12. Asimismo, cuenta con dos agujas, una que es más corta y la otra que es más larga. Observemos también que en cada intervalo de estos números hay una subdivisión. Entonces, ¿cómo leemos o cómo se le llama a cada una de estas divisiones? Se le llaman minutos. Entonces, este reloj tiene horas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 horas. También tiene minutos. Bien, entonces vamos a representar el tiempo con las fracciones para poder averiguar
cuánto pasó desde las 10 en punto. Bien, pero antes vamos a conocer algo, que cuando la aguja larga da una vuelta, es decir, cuando esta aguja que está en color rosado da una vuelta es decir, cuando da todo desde el número 1 hasta el número 12. Siempre tengamos en cuenta algo importante acá en el reloj, que para poder dar esta vuelta, siempre vamos a empezar a contar desde el 12 hacia en esta dirección hasta completar la vuelta. Bien, entonces cuando da una vuelta, pasa una hora. Cuando esta aguja arranca desde este 12 y pasa por 6, por 9 y llega al mismo punto que es 12, ha dado una vuelta. Muy bien. Y entonces eso es una hora. Y el tiempo que pasó es una parte de una hora dividida en cuatro partes iguales. ¿Qué nos quiere decir? Observemos que este reloj nosotros lo podemos dividir haciendo una cruz para dividirlo en cuatro partes iguales. ¿Y por qué son cuatro partes iguales? Observemos que esta es una parte, esta es otra, lo mismo esta es otra parte y por último esta es otra parte igual. Cada uno de estos intervalos de tiempo o estas partes tienen la misma cantidad de divisiones. Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Observemos también que hay 5 desde 1 a 2 y también hay 5 desde 2 a 3. Entonces hay 15 partes y como dijimos que se le llamaban a estas subdivisiones, se le llaman minutos en el reloj. Entonces quiere decir que acá hay 15 minutos. Si observamos desde 3 a 6, lo mismo, hay 5, 10, 15. Entonces, es otra parte igual. De 6 a 9, hay 15 también. A 5, 10, 15. Y por último, vamos a confirmar que de 9 a 12, hay 15 minutos. 5, 10, 15. Por lo tanto, hemos comprobado que son cuatro partes iguales. De 12 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9 y de 9 a 12 llegamos al mismo punto. Y a esto le vamos a denominar esta primer parte un cuarto de hora. ¿Por qué un cuarto? Uno es la parte que hemos tomado y cuatro me representa las partes en que se dividió esta hora, es decir, en cuatro partes. Entonces, ya para ir dándole respuesta a esta pregunta, vamos a decir que 15 minutos es igual a un cuarto de hora. Estos me representan 15 minutos. Acá hay otros 15, serían 30 minutos. Luego 15, 45 y por último 15 me hacen 60 minutos, que era lo que recordábamos anteriormente. También aclarando y recordando al mismo tiempo que hasta estos 30 minutos podemos decir que hay un medio de hora, es decir, media hora. Entonces vamos a responder a esta pregunta diciendo que han pasado 15 minutos después de las 10 en punto. Y también en fracciones, como lo estamos representando, ha pasado un cuarto de hora. Y se puede leer que la hora exacta 10 con 15 minutos, pero en fracciones son las 10 y cuarto. Así vamos a leer entonces la hora cuando se nos indique en fracción, las 10 y cuarto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con otra actividad.
¿Cuánto tiempo pasó desde las 8? Nos pide que representemos con las fracciones. Número 1. Muy bien. Observemos que de nuevo tenemos el mismo reloj con la misma numeración de 1 a 12 y dividida en minutos. Los números grandes me representan hasta 12, de 1 hasta 12 me representan las horas y las subdivisiones me van a representar los minutos. Asimismo, recordemos que las agujas, la más larga me representa los minutos y la más corta me indica las horas. Muy bien, en este caso tenemos las 8, que me lo indica acá. Contemos entonces cuánto en fracción hay en este tiempo que ha pasado desde las 8. ¿Qué dijimos? Me voy a ubicar exactamente en esta parte. Voy a empezar a contar los minutos a partir de este punto. 5, 10 y 15 minutos. Pero como la respuesta la tengo que dar en fracción. ¿Y cuánto me representan 15 minutos? Que ya lo vimos anteriormente. Me representan un cuarto de hora. Entonces, es decir, que desde las 8 han pasado un cuarto de hora. Porque también, si dividimos este reloj en 4 partes, estos primeros 15 minutos me representan un cuarto de hora. Así hemos comprobado también que eso representa en fracción. Número 2. Observemos que esta aguja más larga que me indica los minutos está hasta el número 6, ¿verdad? Hasta este número 6, ¿cuánto me representa en fracciones? Bien, dijimos que hasta el número 3 tengo 15 minutos, que es igual a un cuarto de hora. Y desde el número 3 al 6 es la misma cantidad de 15 minutos. Entonces han transcurrido 30 minutos que me representa 2 cuartos de hora. Pero también dijimos que hasta este punto hay un medio de hora. Es decir que son 30 minutos que corresponde también a media hora. Entonces, acá podemos leer que son unas 8 y media en este reloj. Bien, número 3. Observemos que la aguja más larga ha avanzado ¿cuántos minutos? Bien, hasta acá tenemos 2 cuartos de hora o un medio de hora. Entonces, si continuamos con la división en 4 partes, observemos si hay 15 minutos a partir de 6 a llegar a 9. Entonces, podemos comprobar que hay 5, 10, 15 minutos y 15 minutos hacen un cuarto de hora. Entonces, podemos dar la respuesta que han pasado 3 cuartos de hora. Bien, entonces es así como nosotros hemos estado comprobando la representación de esta hora con fracciones. Tenemos una siguiente actividad. Observe el dibujo que representa la duración de un año. Observemos que tenemos 12 meses que hacen un año. Luego también hay otras subdivisiones de 3 meses cada una de ellas. ¿Y cuántas subdivisiones hay de 3 meses? 1, 2, 3 y 4 subdivisiones. Conozcamos entonces por qué hemos hecho esto. Cuando hay 3 meses, se forma una parte de un año dividida en 4 partes. Ah, bien, pero en fracción es un cuarto del año. Es decir, que estos 3 meses, si tomo estos 3 meses todos juntos, es decir, una sola parte, es un cuarto del año. En este otro caso, 2 cuartos del año. O también un medio año, porque son
6 meses para esta parte, toda junta, y otros 6 meses. Bien, 3 meses es igual a un cuarto del año. Y esos 3 meses se le puede llamar trimestre. Es decir, esta parte es un trimestre. Los primeros 3 meses, digamos que son enero, febrero y marzo. Luego, abril, mayo y junio, otro trimestre. Julio, agosto y septiembre, otro trimestre. Y por último, los 3 meses restantes, octubre, noviembre y diciembre, también son otro trimestre. ¿Cuántos trimestres hay? Hay 4 trimestres en un año. Bien. También aclarando que no importa cuáles son los meses que forman el grupo de 3, es decir, el grupo del trimestre, puede ser los meses de en medio, al final no importa el orden de los meses. Bien, entonces es así. Algo importante también que debemos saber es que hasta estos 6 meses se le puede llamar semestre. ¿Por qué? Porque viene de 6 meses. Al igual que trimestre viene de 3. Entonces, cuando resolvamos o nos encontremos con problemas donde nos pregunten trimestre, ya vamos a saber que es 3 meses. Y semestre, vamos a saber que son 6 meses del año. Bien. Actividad 2. Represente con las fracciones 3 meses. ¿Y cuántos son 3 meses? Es un trimestre, ¿verdad? Y en este caso podemos auxiliarnos de esta representación de un año dividida en 4 partes de 3 meses. ¿Cuántos son 3 meses? 1, 2 y 3. Es un cuarto de año, ¿verdad? Es representado en fracciones. También tenemos que representar 9 meses. Vamos a auxiliarnos entonces de esta representación en lo que es los meses de un año. Dice 9 meses. Contemos que 3, 6 y 9. Nos vamos a ubicar acá, pero observemos que este año está dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes de 3 meses cada una de ellas. Bien, entonces 9 meses, ¿cuánto me representa en fracción? Me representa, ¿cuánto? 3 cuartos. El 3 son las 3 partes que están conformados por 3 meses. Y el 4 son las partes que se dividió el año, es decir, 4 partes. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta clase, esperando que haya sido de mucho provecho para ustedes. Les invito a que en su casa puedan ustedes buscar un reloj y practicar lo que hemos estado aprendiendo en esta clase.